el gato Cuba dispara contra Melissa Paredes, mujeres malas siempre van a existir. Jorge Alonso Cuba, hermano de Rodrigo Cuba, no es ajeno al drama que vive su familia luego de que el Poder Judicial dictara medidas de protección para su sobrina de 4 años de edad. Los usuarios en redes sociales respaldan a la familia Cuba. Una usuaria escribió: "Esa clase de mujer de Melissa Paredes no debe de existir, es un mal ejemplo para las mujeres del Perú. Es mucha pena, lo que solo busca es odio". A lo que Jorge Alonso Cuba respondió a la seguidora: "Mujeres buenas, regulares y malas siempre existirán. La lección que se saca es que uno debe ser más cuidadoso antes de elegir una pareja". Comentario viene a raíz que la actriz detallara que su hija se asustó y se escondió debajo de la mesa cuando vio al hermano de Rodrigo Cuba. Felicita a su ex esposa, madre de Cuba, por su cumple y le agradece por darle la espalda a Melissa. El día de hoy es cumpleaños de Doña Ismena, madre de Rodrigo Cuba, quien según la denuncia de Melissa Paredes le dio la espalda a la modelo tras fuerte altercado con un gato. Ante ello, Jorge Cuba saludó a la madre de sus hijos, Doña Ismena, por su cumpleaños, donde no dudó en recalcar lo buena abuela que es y lo buena madre, una vez más defendiendo a sus dos hijos de las aberraciones de Melissa Paredes. "Gracias por compartir gratos momentos, darme dos hijos maravillosos a quienes inculcaste valores para que sean buenas personas, buena madre y excelente abuela", escribió Jorge Cuba en su cuenta de Instagram. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.